Bienvenidos, queridos espectadores, a este espacio informativo de este 14 de junio, 12 y 1 minuto de la mañana. Ponemos en marcha esta cita con la información comarcal aquí en Canal Sierra de Cádiz. Debo de deciros, debo de anunciaros que mañana no tendremos el programa como tal. Estaremos aquí, estaremos en directo como es costumbre, pero precisamente por eso, por ser directo, nuestra programación varía cuando hay eventos especiales como el de mañana. Y mañana tenemos a las 12 de la mañana el arranque, el inicio de la final del Chef Sierra de Cádiz, y allí estaremos nosotros. O sea, podrán seguirlo en riguroso directo por esta casa, así que mañana será protagonista de este espacio y de la programación de Canal Sierra de Cádiz durante, al menos se tiene previsto que 3 horas, lo que vamos a ver todo lo que tiene los fogones de la comarca de la Sierra, lo mejorcito, pues se va a mover en el Rosalejo de cara a ese Chef Sierra de Cádiz y nosotros podremos verlo. Mira, esta imagen ahora mismo es en directo, como digo, 12 y 2 minutos, es una de las muchas concentraciones que se están produciendo en la comarca de la Sierra en repulsa contra la violencia machista, dice la convocatoria, por los actos acaecidos y acontecidos en estos últimos días en la comarca. Como pueden ver, es la imagen de la localidad de Ubrique, donde ahora mismo se encuentra su alcaldesa, que pueden ver ahí, Isabel Gómez, así como numerosos pues trabajadores municipales, vecinos del municipio. Que tiene poco que decir las noticias que han originado pues una nueva concentración de este tipo, ¿verdad? La barbarie, la insensatez ha generado que hoy la Federación Española de Municipios y Provincias pues haya hecho una convocatoria para que secunden los ayuntamientos a las 12 de la mañana en solidaridad con las últimas víctimas de la violencia machista y como demostración de unidad para acabar con esta lacra. Pues en la mente de todos, la niña de 17 años de la provincia de Sevilla, fallecida a manos de su pareja en estos días, y qué duda cabe que también la violencia vicaria con el caso de las niñas de Tenerife. No sé si la alcaldesa iba a leer algún manifiesto o algo, me ha dado la impresión. Si lo va a hacer ahora la escucharemos, y si no, pues queda ahí el testimonio de esa concentración. Vamos a escucharla. Cualquier tipo de violencia, especialmente aquella que matan a las mujeres y que matan también a su hijo. Estimado alcalde o alcaldesa, sobrecogido y apenado en lo más profundo, seguimos consternados por el cruel suceso de las pequeñas Ana y Olivia. Desde que empezamos a conocer los resultados de la investigación que confirmaban que había sucedido lo que temíamos, todos sin excepción nos hemos visto atacados y todos sin excepción nos hemos puesto en el lugar de Beatriz, la madre, y en el de la familia y amigos. Nada puede reparar la pérdida, pero no dejamos de acompañarlos y estar con ellos con todo nuestro afecto y cercanía, con toda nuestra solidaridad. Desgraciadamente, el terrible suceso de las niñas en Tenerife no ha sido el único en las últimas horas con el mismo denominador común, la violencia machista. En Estepa, Sevilla, hemos conocido la tragedia de Rocío, 17 años, y unos días antes, no hace aún ni un mes, 5 mujeres asesinadas, una de ellas embarazada y un niño asesinado también. Por todas ellas, reunámonos en silencio frente a nuestros ayuntamientos este lunes 14 de junio a mediodía y a lo largo de la jornada en función de las costumbres propias de nuestros vecinos y vecinas. Por los 41 niños asesinados desde 2013 por violencia machista, por las 1.096 mujeres muertas desde 2003 por violencia machista, por todas ellas y por todas ellas y por todos ellos, por nosotros y nosotras, por todos, por la convivencia, llenemos de silencio España desde la plaza de los ayuntamientos este lunes 14 de junio. Reunámonos por ellas y ellos, y para ellas y ellos. Unámonos activamente, sin descanso, contra la violencia machista. La Federación Española de Municipios y Provincias contra la violencia machista. En la seguridad de que coincidimos en el dolor y en la determinación. Te invito, si así lo consideras, que compartamos esta cita en compañía de nuestros vecinos y vecinas, a los que doy pleno agradecimiento y el ánimo para que sigamos luchando todos juntos y unidos contra esta gran lacra. Muchísimas gracias.
Bueno, os lo estaba diciendo, no solo por el caso de la niña también de Sevilla, sino por las niñas de Tenerife muertas, como todo apunta, a, según la investigación, a manos de su padre, una barbarie más de esas que son innombrables, impensables y que, por desgracia, se suceden. Este acto era contra la violencia machista, la violencia vicaria, que ahora le dan por llamarla así, nombre u otro, al final es lo que es. Bueno, lo decía el otro día y lo vuelvo a decir hoy. Si digo lo que opino de este caso, me cierran la televisión y me tengo que ir al Congo a trabajar, porque vaya tela. Bien, pues se están concentrando hoy, se han concentrado en los ayuntamientos. Nosotros hemos puesto hoy el testimonio de Ubrique como ejemplo. Es cierto que las concentraciones se han producido en numerosos ayuntamientos de la comarca. Pedimos disculpas por no poder estar al mismo tiempo en todos, y además, si es en directo, pues lógicamente solo podemos dar una imagen directo, que ha sido esta de Ubrique, y con ella pues hemos arrancado este espacio informativo. Concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias, y que se ha secundado en numerosos ayuntamientos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Bornos nos mandaba esa convocatoria. Entendemos que ha habido también esa concentración y entendemos que también en otros muchos municipios. Bien, os contaba el inicio del programa que mañana estaremos en directo en el Che Sierra de Cádiz, en la final, lo contaremos, como no podía ser de otra forma, desde el Rosalejo y en riguroso directo aquí. Por tanto, variaremos nuestra programación, pero hoy hablaremos de la actualidad, hablaremos del proyecto Ciudad Amable, que recuerden, el pasado viernes por la tarde, iba a decir tarde-noche, pero es que ahora a las 9 no es la noche, es la tarde. Pero bueno, hubo una concentración en Arcos de la Frontera. Los convocantes consideran que en torno a 500 personas la secundaron. Y en esa manifestación, en esa concentración, más que manifestación, pues se puso de manifiesto el por qué dicen no al proyecto del Ciudad Amable. Lo contaremos hoy. Estuvimos allí y lo contaremos hoy en este espacio informativo. No solo eso, vamos a acudir a varios municipios, vamos a hablar, por ejemplo, de las elecciones de candidato del Partido Socialista a la Junta de Andalucía. Bueno, elecciones de candidatos y de poder del partido, porque claro, la secretaria general, todavía secretaria general, Susana Díaz, pues sale muy tocada y Juan Espada, pues está claro que va a ser quien se haga con todo el mando del partido a nivel andaluz. Además, ya sabemos que era la corriente que contaba también con el beneplácito del partido a nivel nacional, con lo cual pues es lo que hay. Vamos a hablar también desde la sierra un poco de este tema. Vamos a tener reacciones con respecto a este asunto y otras cuestiones más que iremos abordando a lo largo de la mañana. Así que vamos a poner en marcha. Desde Ubrique tenemos una convocatoria que hemos cubierto también con respecto al Dipu Invierte. Vamos a escuchar al diputado provincial. Bueno, el desgaste, ¿no?, y el consumo de unos fondos que no estaban previstos, eso ha provocado pues que la mayoría de los municipios no tengan contemplado prácticamente en sus presupuestos una cantidad inversora acorde a las necesidades del propio municipio. En base a eso, bueno, pues ya salió y el día 2 de junio se aprobó en un pleno provincial extraordinario y de manera definitiva el plan Dipu Inver, que estaba dotado de 16 millones de euros, con fondos procedentes plenamente de la propia Diputación Provincial a través de un préstamo que se ha pedido a tal fin. Por lo tanto, es una apuesta decidida para dotar a los ayuntamientos de inversiones a costa, digamos, del propio pulmón presupuestario de la Diputación Provincial. Hablamos del Dipu Invierte, pues igualmente acabó el plazo para presentar las solicitudes la pasada semana con una dotación de 22 millones de euros para toda la provincia. Estamos hablando que desde la Diputación Provincial se ha puesto encima de la mesa 37 millones de euros solamente para inversiones, obras, adquisición de equipos y, bueno, dotarse de bienes para el buen uso de los ayuntamientos. El Dipu Invierte, estos 22 millones proceden del superávit de la propia Diputación Provincial, que igualmente la presidenta ha decidido que vuelvan a los ayuntamientos en forma de inversiones. Como decía, adquisición de equipamiento, vehículos, obras,
con la ventaja de este Invierte, al que todo ya no suena desde el año 2016, porque casi que venía siendo un clásico, todo el mundo esperaba a ver en cuánto se ha votado el Invierte cada año, y en el caso de en esta ocasión, estos 22 millones procedentes del superávit, tienen una gran novedad, y es que al no estar condicionado a las reglas de gasto y a aquellas normas que quedaron en suspensión gracias a que el Gobierno de España las pudo poner en suspenso, pues no condicionan, no ponen un corsé como existían previamente con los Invierte, que obligaban a que fuesen inversiones de 5 años de duración mínima y que fuesen financieramente sostenibles. Por lo tanto, en este plan la gran ventaja es que, por ejemplo, los vehículos no tienen por qué ser exclusivamente vehículos de emergencia, protección civil, seguridad, etcétera, sino que cualquier ayuntamiento puede dotarse de cualquier tipo de vehículo, siempre y cuando esté contemplado dentro de la competencia que viene desglosada dentro del capítulo 6 de cada presupuesto municipal. Por lo tanto, pone de manifiesto también otro importante cambio, y es que el Ayuntamiento de Ubrique, sirva de ejemplo ya que estamos en Ubrique, el Invierte, si yo no me equivoco, la máxima cantidad de fondos procedentes de Invierte que han llegado al Ayuntamiento de Ubrique fueron 360.000 euros, que fue la edición de 2019, 250.000 para obras, y había dos líneas adicionales con 80 y 90.000 euros, con lo cual estamos hablando de 360.000. Ubrique, con las los dos planes de inversión que se han puesto sobre la mesa, con el Dipu Inver son 350.000 euros y el Dipu Invierte 450.000. Solamente en inversiones procedentes de la Diputación Provincial, aparte de los planes de calado social, por ejemplo, de ahorro energético, etcétera, solamente en inversiones estamos hablando de 800.000 euros para el municipio de Ubrique, que de forma clara y evidente compensa la capacidad inversora que, como decía al principio, los ayuntamientos han tenido que sacrificar para atender la pandemia. Poco más, como cualquier plan tiene que llevar como objetivo fundamental la creación de empleo, y los Invierte sabemos de sobra que los crean, y de manera tangencial, pues lo que decía al principio, la inversión, el mantenimiento y la creación de nuevos espacios también en los municipios de cara a estos planes. ¿Alguna pregunta? El que es el 9 y luego está el Dipu Inver, que fue las 14 asociaciones que ya mandamos, ¿vale? Así que ahora ya haremos una relación. Sí, la relación. Muy bien. ¿Eso? Bueno, hemos escuchado al diputado, también ha hablado de la alcaldesa de este tema, pero no lo cuento, porque yo os cuento siempre la intrahistoria de lo que sucede en la tele. Creo que así es mucho mejor y lo pueden entender. Estábamos en esa rueda de prensa, justo antes del inicio del programa, se ha parado la rueda de prensa para hacer la concentración que hemos visto en directo, y tenemos aquí la segunda parte de la rueda de prensa, que la hemos dado en directo, pero había una primera parte en la que la alcaldesa del municipio, Isabel Gómez, ha explicado todo el tema del Dipu Inver y demás. Vamos a verla, vamos a escucharla. Hemos roto un poco la línea del tiempo por primar el directo y por estar en esa concentración que la propia alcaldesa tenía que estar. Pero vamos a escuchar lo que hace escasos minutos dijo la propia Isabel Gómez de estas inversiones. Bueno, voy, ¿vale? Buenos días y gracias por vuestra presencia. El hecho de convocaros en la mañana de hoy era dar cuenta desde el Ayuntamiento de Ubrique de una buena noticia con respecto al plan que ponía en marcha la Diputación Provincial después de la liquidación de sus cuentas del ejercicio 2020, en el que nos comunicaba la presidenta a los distintos ayuntamientos, a los alcaldes y alcaldesas, el reparto de este superávit provincial y, por tanto, la repercusión que a nivel ya particular de cada municipio tendría con respecto al Dipu Inver 2021. Ya tuvimos que mandar las distintas actuaciones y decirles que Ubrique cuenta con 450.000 euros para poder realizar actuaciones de mejora, de atender situaciones y problemas que tenemos en el municipio, y para ello contamos también hoy con la compañía del compañero y además diputado provincial del área de desarrollo local, donde ha recaído la tarea administrativa y de organización y coordinación de este plan, y que por eso le decía a Manu que nos acompañara también para que pueda
transmitirnos no solo lo que a nivel local supone, sino también en la provincia, porque yo creo que el papel de la Diputación Provincial en este mandato está siendo crucial, sobre todo ante esta situación de pandemia. Todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia coincidimos que si no fuera por la Diputación Provincial estaríamos pues todavía peor, porque no tenemos los recursos suficientes, ya que los estamos destinando a cuestiones sobrevenidas, y que la Diputación pues es la que está marcando y está acompañando a los municipios en poder atender nuestras necesidades. En ese aspecto ya lo avanzaba, ¿no?, conforme lo conocíamos en ese Consejo de Alcaldía, que la idea de este equipo de gobierno era intentar hacer un menor número de actuaciones por la mayor envergadura que suponen las mismas, igual que en el DIPUINVER, que hay que recordar que teníamos en el mes de marzo aproximadamente, que eran 350.000 euros también de inversión para Ubrique, y apostamos, ¿no?, por hacer un abanico mayor de actuaciones menores y que ahora, si os parece, también podremos recordarlas. Yo quiero también aplaudir la escucha que activa que hace tanto la presidenta y el diputado en este caso, con aquellos aspectos de mejora de estos planes que planteamos los ayuntamientos. Como saben, nunca está exento, ¿no?, en el reparto de recursos, que los alcaldes y alcaldesas entendamos si los repartos son más o menos equitativos y atienden a criterios objetivos también para poder destinar, ¿no?, esos fondos a lo que son las mejoras del municipio. Y en esta ocasión se han introducido ciertos factores correctores que creo que es importante también remarcar, y que por tanto se ha tenido en cuenta también lo que es la proporción, ¿no?, de la población de cada uno de nuestros municipios en el total de la provincia, estableciendo distintos intervalos, y por tanto hay también una mayor, digamos, objetividad, buscando también que la inversión per cápita en los pueblos pues sea también mejorada, y hay que aplaudir esa decisión, y que el diputado me imagino que detallará más detenidamente. Bueno, nosotros son 9 actuaciones las que hemos presentado. La hemos remitido y hay que esperar ahora la conformidad y poder mandarlas y poder ya montar los expedientes. Y en la mejora de la pista deportiva del Francisco Fatón, como saben, esa pista, la comunidad educativa demandaba a este ayuntamiento el poder tenerla en condiciones. Nosotros, una cuestión que nos parecía de interés con vista al futuro plan de apertura de centro, donde esperamos que en algún momento esa pista se pueda destinar al uso en horario de tarde, de fines de semana, para los niños y niñas, los jóvenes de nuestra localidad, y hemos entendido que este plan nos permitía abordar esta actuación, que en principio está presupuestada en 65.000 euros. Una pista que además va a ampliarse un poco para conseguir las dimensiones para aquellas que son los requisitos de campeonato, para que podamos tener allí, si mañana se quiere organizar cualquier torneo, la pista pueda cumplir esas condiciones técnicas y de superficie. Tenemos también la mejora de los aparcamientos en el polígono Industria de la Piel. Esto se trata de una de las partes de un programa que ya hemos explicado en varias ocasiones, que estamos a expensas de que se resuelva y que no termina de saberse si el plan presentado por el Ayuntamiento de Ubrique sería aprobado o no, y vamos a hacerlo ya porque nos parece un interés más que considerable. Se trata de intervenir en todo lo que es la línea colindante con el de bajada al polígono de la Piel, e intentar de suavizar los taludes y conseguir allí aparcamientos en batería y mejorar la situación, que también se parece en uno de nuestros polígonos industriales. Luego, la contención de piedra en el campo municipal de fútbol número 3, que como saben también tuvimos antes de la pandemia un gran número de demandas de madres y padres de los niños que practican el fútbol, porque bueno, pues todo lo que es el cerro de la piscina, a veces tenemos desprendimientos menores, pero bueno, hay una preocupación de que hubiera algún desprendimiento que pudiera provocar algún accidente, y lo que vamos a hacer pues poner una valla metálica y evitar así que si hubiera algún desprendimiento pueda caer a la zona o al terreno de juego. Luego vamos a mejorar también en el ámbito deportivo las dos pistas de pádel y la pista de tenis. Básicamente las mejoras consisten en la techumbre de estas pistas y también en la mejora de una de ellas. No estoy dando los importes. En esta ocasión está presupuestado las dos pistas de pádel y la pista de tenis en 110.000 euros. La contención del campo de desprendimiento del campo de fútbol 3, 25.000. La mejora de aparcamiento en el polígono Industria de la Piel, 30.000. Y como ya decía Francisco Fatú, la pista deportiva, 65.000. Luego queremos plantear las mejoras en la Plaza Camarón de la Isla, que tenemos ahí también reiteradas demandas de los vecinos, para el cerramiento de una zona común
y también el pavimentación, la pavimentación y mejora de la plaza, aprovechando pues también resolveremos lo que es el pozo, que también debemos atenderle por parte del ayuntamiento y lo vamos a hacer a través de este plan. Presupuestado en 35.000 euros. Luego la mejora de espacios libres en la Nueva Vega en 30.000 euros y se trata básicamente de una actuación de nivelación de la plazoleta que solía utilizar la Asociación de Vecinos La Nueva Vega para la celebración de especialmente como de cualquier tipo de festividad uriqueña, pero la de los gamones, y vamos a intentar de nivelar, de hacer una actuación allí de nivelación de toda la plaza, de manera que permita el poder utilizar un espacio de unas dimensiones importantes de cara a los vecinos y vecinas, complementándolo con zonas de juego. Luego la mejora de pavimento del pabellón municipal Los Remedios, 55.000 euros, es algo que teníamos obligación de atender, el suelo del pabellón está ya deteriorado y es verdad que es una inversión considerable y hemos tenido que esperar a unos recursos extraordinarios de estas características para poder afrontar esta mejora, y así lo vamos a hacer y que dure muchos años, ¿no? Luego la construcción del centro cívico Cotomulera por 70.000 euros, que es un compromiso que adquirimos con la Asociación de Vecinos Cotomulera después de todo el dinamismo y las distintas actuaciones de refuerzo, de promoción que están haciendo de Ubrique y de nuestros recursos, de nuestra también costumbre, pues vamos a hacer la construcción de una asociación, de una sede vecinal para los mismos allí en Cotomulera, como digo, por 70.000 euros. Y hemos dejado una pequeña partida, 30.000 euros, para la mejora de calles que atenderemos del pavimento en aquellas que tengamos pues bueno, mayor necesidad y de intervención, y esperemos que podamos atender a algunos metros cuadrados de las mismas. Así que por mi parte, nada más, y le doy la palabra al diputado provincial. Bueno, pues ahí quedaba la intervención de la alcaldesa. Ya digo, el diputado provincial lo hemos escuchado antes porque entró en directo y hemos tenido que ir readaptando la convocatoria. Bien, vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta os doy datos COVID, que cada vez son mejores en la comarca. Hoy hay una nueva bajada, os lo cuento. La verdad es que son dispares en algunos municipios. Están de subida y otros como Arcos, ya os digo, bajada impresionante, pero bajada impresionante en Arcos. De las que se recuerdan pocas. Así que ahora os lo cuento. Os lo contaré en unos minutos. Y hablamos del Ciudad Amable, de toda la concentración que hubo en Arcos de la Frontera el pasado viernes. Así que será en unos minutos muy pocos tras la publicidad. Hasta ahora.